Bueno, amigos, nos han subido varias cancioncitas, ¿vale? Y aparte de las canciones, el otro día, tío, estuve viendo un vídeo y ¡fua! ¡Cómo me reí, amigo! ¡Cómo me reí! Y quiero que lo veáis conmigo hoy. Entonces, antes de empezar, ¿vale? Vamos a ver el Discord un poquitito. Uy, espérate. Yo tengo un vídeo que he subido en clips, ¿vale? Que de verdad es demasiado, hermano, tío. Mira este vídeo, tío. Esto fue en Reinos Enfrentados. Esto fue en un directo que yo hice de modo Uy, miembros. sí. De modo miembros. Y es que es, te lo juro, hermano, de los momentos que más me reí de esa serie, te lo digo en serio, ¿eh? Pobrecito, se pasó de voltio. Escuchar, ¿eh? Me pasé de vuelta. Jefe, los clips que va a tener con este temón, ya quiero que sea 22 de abril. Se pasó ¿Y tú de... el mejor que querías ser de pequeño? A ver, Ahí empieza. coméntanos. Yo de pequeño, bombero. Antes quería apagar los fuegos y ya no los No. enciende. Antes quería apagar los fuegos y ya no los enciende. Quería apagar los fuegos de pequeño y ya no los enciende, ¿sabes? Los enciende ahora, ¿sabes? ¿Qué pasó? Jugador de básquet, ¿eh? Pues no va por buen camino. ¿Y sabes qué quería ser de pequeño? Yo quería ser jugador de básquet, ¿eh? Ah, sí. ¿En serio? Sí. ¿Eso quiere ser mi hermano jugador de básquet, no? Pues no va por buen camino. ¿Por qué? Yo lo oigo gritar ahí en el Fortnite. No. Es verdad, tío. Pero cuando Eso era saltan, no, no. antes. Pero cuando saltan, no se les Ay, levanta el taparrabo. Dios. Es verdad. Maldito No, me está Roberto. trolling. Roberto. Roberto está trolling. Lo van a funar en Costa Rica, Roberto. Es que sí, ya estábamos muy. Sí, este día estábamos muy funables todos. Se les levanta el taparrabo. Yo quería ser abogado. Abogado, y al final, ¿qué? ¿Qué ha sido al final? Abogado, casi por eso, entonces. ¿no? Casi. Pero estudiaste, no estudiaste nada de abogado, ¿no? Bueno, el bachiller lo cogí en letras. Sí, porque no estudiaron, Pero. creo que. Yo, ¿En yo de pequeño quería hacer algo muy específico y creo que casi nadie quería hacer eso. Yo quería Ahí viene. ser herpetólogo de pequeño, man. ¿El qué? ¿Qué? ¡El petaculo! Herpetólogo. Ay, no. El Herpetólogo es el que hace los peces, ¿no? el que, no, el que ve los reptiles. El El biólogo que especializa petólogo, el que hace los reptiles. peces. No, estúpido. El El petólogo. biólogo que se especializa en reptiles, Al que imbécil. hace los peces. El petólogo Yo digo que Ken Flo nació patrolleando ya, en verdad. Así se llama el petólogo. Ruperto, ¿y tú, Ruperto? Qué estúpidos que son, man. Bueno, yo quería ser biólogo, man. El petólogo. Ay, no, qué estúpido que soy, man. Un rex, ¡Justo un rex, un bro. rex! Buah, este es buenísimo ahora, bro. Espérate. Pero, Ah, no, es después, creo. así se llama el biólogo que ve los reptiles. El biólogo Eso de biólogo, Ah, man. viene otro, ¿eh? Biólogo. Otro, ¿eh? Ahora, Pero ahora, no ahora, vas a ahora. confundir biólogo con petólogo, tío. ¿Tú eres tonto? Herpetólogo, es que así se llama la rama de la biología que estudia los reptiles, El Nexus. petólogo te llama. ¿Quieres ser el petólogo? Soy el El petólogo, chicos. Venga, petólogo, vamos fuera. no. El petólogo, no. Apretar ahí, ¿no? Bro, qué Pero, ejemplo, estúpido ¿por qué? ¿Por qué quería estudiar los reptiles? ¿Te gustaban las voz o qué? Ay, Dios, man. Esta gente está atreviendo. ¿Te A gustó mí la siempre me han anaconda? gustado mucho los animales, ¿Te pero gustaban las esta no. serpientes o qué? Lo es que estúpidos que son, man, se lo juro, no digo ni pinga, man. Hombre, se nota, ¿eh? O sea, últimamente te quedan rasgos de que querías estudiar eso. Dios, Hay qué alguna estúpido. cosilla que todavía. Uf, no, 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 Ken, de verdad. Es muy heavy lo de Ken Flo, te lo juro, tío. Yo quería ser Sí, que no. abogado, yo quería ser abogado, chef o policía, pero lo de Cuidado, policía. Pastor, ¿Dónde? Cuidado, ¿Cuándo? cuidado, cuidado. Pero es que hay un momento. Esto lo paso un momento. Estoy troleando, ¿no te das cuenta de que estoy troleando? Petólogo. Petólogo. Ruperto, ¿tú qué querías ser de pequeño? A ver, cuéntanos. Yo soy futbolista. Muy típico de futbolista.
Sí, pero... Porque baloncesto no es muy típico, ¿no? Argentino, no, pues no es tan típico, en verdad. No, no, es que es muy... Yo de pequeño, ¿sabes lo que quería ser? Y esto es 100% real. Ah, bueno, eso es verdad. De pequeño, muy pequeño, me refiero. Porque mi familia siempre ha sido muy... Muy rollo... de pueblo. De la antigua y tal. De pueblo. Y yo quería ser torero. ¿Torero? Torero. Poner el arma de fuego, ¿no? Ahora no, ¿eh? Y me llevaron, la primera vez me llevaron a un... Bueno, siendo movida, este. Y dije, no quiero ser más torero ya. Me llevaron a un... A un campo de estos de toros. Y dije, no quiero ser más torero ya. Ya no más. Me quedé traumado, tío. Pequeño quería ser mago. Porque tenía un... ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Querías hacer desaparecer piña. Sí, ¡con la boca! Quería agarrar la varita. Hermano, todo lo que... ¿Querías agarrar la varita? No. Es que ejemplo... Una detrás de otra, ejemplo, te lo juro, es impresionante, tío. No. ¿Eh? Es que dijera lo que dijera, se iban a inventar algo. A ver, qué mago. No, digo que quería ser policía, sácalo de la porra. Digo que quería hacer cualquier otra cosa, igual. Son estúpidos, man. Querías agarrar la guarita a tope, ¿no? Quería. No, Aneja, no. Quería agarrar la guarita. Ay, ma, son estúpidos, ma. Ya no digo ni mierda. ¿Y duerman a este? ¡Wingardium Leviosa! ¡Kenflo, no lo mates! Duérmelo, que siento que eres malardo, Kenflo. Sí. Ahora viene una muy buena. Mátalo, ahora, mátalo. Si ya le habéis quitado toda la vida, bobo. Ya está sangrando. Se duerme. Se duerme, dice. Sí, va muerto, se va a dormir. Que no, Roberto, este se durmió con los centros. No puede ser. No le va a pegar porque es un rey, no le va a pegar. ¿Cómo se de Ark? Ahora viene un clip tremendo, mira. Es que esto es buenísimo, tío. La que estamos preparando, amigo. La que estamos mangando, colega. Y esto está venga a partir del tiro, el tío se la pela al mundo, al tío. Mira, hay quietos, quietos y todo. Claro, mirando el inventario, tú. El rey está aquí, el tío se la pela. Mírate el Kenflo, que está aquí, está por aquí a la izquierda, ¿eh? Quería ser mago el Kenflo, tú. Con la varita de Harry Potter, ¿sabes? Mirad el Kenflo, es este de aquí, el Kenflo, ¿eh? ¿Querías ir a Hogwarts o qué? No, a mí me gusta hacer magia con cartas. Yo sé hacer un montón de cosas. Mira, ¿magia con qué? ¿Dónde se puso? ¿Con capa? ¿Cartas? ¿Con capa? ¿Sos retrasado mental o qué? ¿Qué le pasa? ¿Quién es el imbécil que me ha pegado un flechazo? ¿Magia con capa? No sé, a mí también me pegaron un flechazo. ¿Tú qué? ¿Te he visto? ¿Eh? Mira el Kenflo, atentos al Kenflo, ¿eh? Te meto en la cabeza la siguiente. Ay, Dios. Mira, el hijo de perra del Laxus, míralo. Una rata. Mira. ¡Como un saco de patatas! No me lo puedo de creer. ¿Quién me durmió, ma? No puede ser, muy malo. Que el flor es malardo, tío. No puede ser. No. Mira, si esto ya se resiste por dentro. Mira, qué flor hacía. Yo ahí estaba rompiéndome la caja. Aquí no podía parar de reírme, bro. Mira, dice, mira qué flow, así estoy haciendo el reptil por dentro. Yo ni hablaba. Por dentro dice la abeja. La anatomía. La anatomía interior del reptil. La aquí me mató. Aquí me durmió, pedazo estúpido. Analiza por dentro de ti que... La potencia del mordisco, idiotas. La dentadura, ¿sabes? No, tiene parrato, tiene parrato. Yo como una papa. Bro, retrasado. Hostia, bro, tío. Pero no podemos dormir. Era como una papaya, Sí, sí lo dormimos. Qué risa, tío. A mí no me da ni pinga de risa, por eso que has dicho. ¿Viste magia? ¿Desapareciste? ¡Qué imbécil eso! Pero soy un
hiciste magia que desapareciste. No puedo ni jugar. Oye, pero vamos a matar a este preso. Ay, bro, me duele mucho la espalda, bro. Bro, echa para atrás. ¿Qué pasa? Nexu. ¿Qué? Mira, el Teltila se fue a la verga. Sí, pero vamos a matar. Hostia, verdad, mierda. ¡El almeja! ¡El almeja! ¡Se fue a la verga! Pero, ¿por qué tengo un dardo en la espalda? ¡Hostia! Yo estaba haciendo pavaneso ese día. Qué más malo que arrancaba, Roberto, también tú. Ay. O sea, el almeja, dice alguien, ¿por qué tengo un dardo en la espalda? Y el almeja, o sea, dices, ¿por qué tengo un dardo en la espalda? Y el primer comentario de la almeja es que eres muy malo. O sea, ese es el comentario de la almeja. Eres más malo que arrancado. Cayó como una papa. Cayó como una pata. ¿Son estúpidos o qué? ¿Va a seguir viéndose mal parido o qué? Y le dice la almeja, vea que... Para que investigues al reto importante. No. Para que investigues al reptil por dentro, es que ese comentario fue criminal. Ay, Dios mío, tío. Fue criminal, tío. Fue criminal, qué bueno. ¿Tú sabías que las patatas crecen bajo la tierra? Sí, claro. ¿Y cómo cae como una patata? Pero cuando se cae, tiene como un sonido como... ¿Sabes? Bueno, en fin, ah, vale, entendí. Qué bueno este vídeo, tío, te lo juro, Qué bueno, hermano. Ay, Dios. Y fue un directo de suscriptores, que ni... Yo estaba así, en directo estaba así. Jugando así, ¿sabes? Me la pelaba todo, tío. Estaba a 3 metros del ordenador, ¿sabes? Con los brazos, tío, para adelante. Desde mí. Dime. Desde mis ojos, yo miraba con cara de maldad al Ken, hermano. A todos. Podía ser tú ese, lo sabes, ¿no? Ya. Giré en su primera vez. ¡Lo metí! Pues bueno, déjame, pero metelo.